Naiz eta argi dagon zertara, gatozen gaur Pasaiara. Gaurko eguna izan dadila, batailaren islada. Naiz ta gaur arte egin den mina, ezin daiteken ezaba. Ondo dakigu aurrera espada, atzerantz joango gara. Nahikoa izan zen aspaldieta, nahikoa ez aldaia da. Utzi ditzagun albo batera, balizko konplejo traba. Demokrazian abia puntu, gure independentzia da. Larai, 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 gure independentzia da. Kaixo lagunok, aurten be hementxe elkartu gara abuztuak 15 honetan, askatasunaren eguna ospatzeko. Gaurko egun batez, 1718. Urtean, gure arbasoek garaipen militar garrantzitsua erdietzi eta herri aske izateko erabakia hartu ebela gogoratzera etorri gara. Duela 500 urte, gure herria etzaien menpe geratu zan unera arte, 1734 urtetako iraupena izan eben gure askatasunak. Eta askotan, horrenbeste urte etzaien menpe egonda askatasunaren esanaia bera galtzen esote doan galdetzen deutzat neure buruari. Askatasuna gure baitan dago, naturala dugu. Noizbait lapurtu baeuskuen orain berreskuratzera baino ezin daiteke izan gure eguneroko lanaren ardatza. Baina askatasuna ez da helmuga edo azken helburua. Askatasunak herri baten historia, erroak, identitatea, espresioa dena batzen dau. Askatasunarekin bakarrik, askatasunaren bidez bakarrik hartzen dira erabakiak, eta ez alderantziz. Hau da askatasuna iparorratza da. Amaitzeko, askatasun egun honetarako oso egokia iruditu jatan olerki bat zuekaz konpartitu nahiko neuke. Olerkia Benito Lertxundirena da eta askatasun semei da bere izenburua. Holan dino. Amodiozko kontuak zilegi izango zeizkigunean, Euskal Herriko aurrak berrirore euskal ipuin sarmantez lotaratuko direnean, gure arteko begiradak anaikorrak izango direnean, gure izatearen ardatza sendoaren bueltan garaipenezko kantuak entzungo direnean. Orduan bai, Maite, gure lurreko belar gozoa, zure eta nere soinean lizun bilakatuaz, amodiozko mozkorrean murgilduta, zorabiozko jirabiretan, aragi dardartien atzedenean, askatasunaren semeidei eginaz, gure munduaren astapena antzen osatuko dut zure sabelean. Eskerrik asko. Duela mende asko, askatasuna lortu eta defendatu zuten gure arbasoi. Omendu nahi ditugu, mendeetan zehar, gure libertate preziatua gordetzen jakin zutenak. Omendu ditzagun ba, askatasunaren alde, bizitza ere jokoan jarri zuten haiek. Erakutsiz, zer den askatasuna. Bizitzaren baldintza bat. Behar beharrezko zerbait. Historian zehar, ezinbestean lortu, eta indarrez kendu izan zaiguna. Izan ere,
nola kentzen altziguten askatasuna, indarrez ez bazen, ondo egi genekien zehazten libra izate hori, pitzakur txikiren truke ez oparitzeko bezain ongi bai behintzat. Orain berriz, badirudi nahasi garela. Imperialismoari esaten diogu demokrazia, diskriminazioari berdintasuna, eta zapalkuntzari libertatea. Benetako botere politikoa duen herri batek soilik du askatasuna. Hau da, estatua duen herri batek. Askatasuna bere ekonomia garatzeko, askatasuna bere hizkuntza erabiltzeko, bere legeen bidez elkarbizitzeko, bere diruak kudeatzeko, munduan ahots propioa edukitzeko, hots, herri izanik, herri bezala funtzionatzeko. Hona hemen askatasuna, ez helburu bezala, baizik eta biziraupenerako beharrezko baldintza gisa. Askatasuna denon eta norberaren instrumentu, aberri askean jende askea izan gaitezen. Ez baitago gizarte esklabo batean, gizabanako aske bakar bat bera ere. Horregatik, independentzia proiektu progresista bat da, askatasunari buruz doalako, bizitzaren aldeko egitasmoa delako. Gaur egun, gure herriak aurrez aurre duen auzi politiko nagusia hauxe da. Estatua ukan, ala ez ukan. Gure arbasoek baietz erabaki zuten, eta lan finaren bidez, egitura politiko goren hau erdietsi zuten. Gaur, ona etorri garenok, borondate tinko bat dugu. Aspaldiko lorpen hori berriz ere errepika dadila, eta hemendik aurrera, gure etxean aske biziz, mundu zail honetan bizirautea. Hortara gatoz, eta hortara goaz. Gora askatasuna. Gora! Historia eta memoria kolektiboaren txako, ez ezagunak diren garaietatik existetzen garan herria gara. Mendetan zehar, gure iraupena behin baino gehiagotan proban jarri badabe, euskaldunen herri sentimentua, herri kontzientzia, gaur egune arte dirau. Hori bera da gure herriak daukan indarraren adierazle. Baina gure herri izaera eta indarra ez datoz bat gure egoera soziopolitikoagaz. Herri bat, herri moduan determinatzeko eskubidea, inok ezin badutxo ukatu be, pertsona bateri, pertsona izateko eskubidea ukatu ezin jakon moduan, errespetua galdurik, zapalduta euki gaitue, ia ikustezin bihurtu arte. Eta oraindik euskaldunok espainol edo frantses izatera behartuta gagoz. 1778-eko abuztuak 15ean gure herriak irabazi zauen borroka baten ondoriak ospatzera etorri gara ona. Ez garaipen militarra bera ospatzera. Horren ondorioz mamitzen hasi zen estatu eraikuntza ospatzera baizik. Behar izan hori ikustea inflexio puntu bat izan zen gure herriaren txako. Estatu gabeko nazio bat, herri bat, ez da bere borondatearen buruzabe. Ez da nazioarteko erlazioetan existitzen ere. Hori bera da, gaurko 2012-eko abuztuak 15 honetan esatera etorri garana. Ezin dugu gure zapaltzaileen ustezko demokraziaren aplikazioaren zainegoan. Independentzia gure herriaren oinarrizko eskubidea da. Gure arbasoak adibide moduan hartuta, gure helburua argi finka daigun. Gure estatua behar dugu. Euskal Herriak bere estatu propioa behar du. Eskerrik asko. Gaurkoan gerdaera bat ospatzera gatoz. 1778 urtean geure herriak orduan Europan zegoan armadarik boteretsuenaren kontra gudukatzerakoan bere nortasunaren kontzientzia baebala agertarazi eban gerdaera. Urte batzuk beranduago, ingurukoengandik sentitzen eben ezberdintasun hau, herri bezala bizirauteko grina hau alegia, erreinu baten eratzeagaz nabarmendu zen. Herri honek antolatzeko, instituzionalizatzeko gaitasuna eta nahia adierazi eban. 1512 urtean, Nafar Estatuko konkistaren azken kapituluagaz, geure estatalismoaren suntxipena abiatu zen. Aldameneko estatuek gerra izkutua eta geria, bortizkeria hutsa eta garun garbiketa direla medio, gaur arte mantendu dagoen zeregina. Herri bezala ez estu gaitue, geure historia, hizkuntza eta bereizgarri guztiak ukatu deuzkuez. Geure identitatearen astarna txikiena be ezabatu gura izan dabe, gu eta eurak gauza bera garala sinistarazoz.
baina geure izaten aiak be, euren gogoz kontra gaur arte dirau. Geuk sekula ez dautzeko guguko egin geure estatuari. Egun, militarki lortutako garaipen arek sortarazo, eta orain dino be, militar eskuartzearen mehatxupea mantentzen dan sistema honek, demokrazia itxura omen dau. Definizioz, herri demokratiko batek ez duak inpean, bere herriaren parte izan nahi ez duen beste herri bat. Hala ere, botoa emoteko eskubideak, jagokusan ebatziak hartzeko gaitasuna emoten deuskula pentsatzen dauenik bebadago. Baina estatu menperatzailea, botere politikoaren jabe izan da, beti baldintzatuko dauz herri menperatuaren erabakiak. Eta ez leuk ez sekula borondate honez, bere boterearen iraupena oztopatzen dauenik onartuko. Indarra alde bakarrean dagonean, ez dago negoziaziorako lekurik. Zer komeni jaken, era batera ala bestera, euren nahia inposatuko deuskueta. Hortaz, estrategia eraginkorrik barik euren boto sisteman parte hartzerakoan, eurek araututako jokoan jardutea onartzen dugu, eta horrek euren sistema imperialista legitimatzera garoaz, konsentidoreak bihurtzen gaitu. Demokrazia herriaren botere politikoa da, eta ez dago herriaren botererik oinarrizko giza eskubiderik barik. Ez dago demokraziarik buru jabetza barik. Beraz, ez bakarrik izan ginenaren konsientzia dugulako, garalako, eta izaten jarraitu nahi dugulako, estatu bat behar dugu. Estatu bat behar dugu askatasuna, independentzia, edozein arlotan erabakitzeko lehenengo baldintza dalako. Eta asmatutako estatuetan banandutako mundu honetan, geure erabakiak demokratikoki geure estatua dugunean soilik hartu ahal izango dugu zalako. Estatu bat behar dugu baitakigu orain, gure arbasoek eurena defendatu eben garai hartan bezala, hori dala nazioarteko harremanetan herri gisa bizirautea bermatzen dauen egoera bakarra. Beste estatuak goiera beretik begiratzeko ahalmena emongo deuskuna eta negoziazio, akordio eta gainerakoak ahalbidetuko dauena. Eta estatu bat behar dugu geure estatua dalako gugeu izan gaitekezan eremu bakarra. Abiatu gaitezan ba estatu hori eraikitzera. Nik gaur poeta ipar-amerikar baten poema bat irakurriko dizuen. Walt Whitmanen poema bat, askatasunari idatzitakoa. Poemaren izena, zuri kausa zahar horri. Hemen bildu zareten guztioi dedikatzen dizuet bihotz-bihotzez. Zuri kausa zahar horri. Kausa on, grinatxu, aldera ezina. Ideia gozo, krudel, zuhurra. Adin, arraza, herrietan zehar, ilezina. Gerra, triste, eta arrotz baten buruan, zeuk ekindako gerra aparta. Denboran zehar, izan diren, gerra guztiak, benetan, zeuk hasitakoak izan direla uste dut. Eta hala izango da beti, eta sekulako. Kantu hauek zuretzat, zure ibilaldi eternoarentzat dira. Gerra hau, soldaduok, berez, soilik hasitakoa ez baizik, zerbait gehixiago, askoz gehiago izango da. Zain baitzegoen, zutik, atzean, liburu honetan aurrera noiz egingo. Lurbiren lurbira, hasiera zalapartatsua, arreta handiz kontserbaturiko iturburu eskutua, erdigunea. Biraka ari da gerra zure ideiaren inguruan. Zure kausa, jolas, temati eta koleratxu guztiarekin. Milaka urtetan hiru aldiz gertatuko diren ondorio zabalekin. Olerki hauek zuretzat, nire liburua eta gerra bakar bat dira. Haren espirituan nahasten gara ni eta nirea den guztia. Borroka zure baitan baitago. Gurpila bere ardatz inguruan legez, halaxe ere liburu hau, beretzat ere arrotz, zure ideiaren inguruka dabil. Gora askatasuna! Gora! Guztiok, ongi etorriak,
Queridos compatriotas, bienvenidos a este acto repetitivo de todos estos años que venimos a hacerlo en este lugar emblemático, donde en definitiva tratamos de recordar, conmemorando aquella gesta de unos patriotas que fueron capaces de derrotar al ejército más poderoso de la época. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que eso representó, porque a pesar de toda la influencia que ha habido y la intoxicación, ridiculizando y encima ese maravilloso gesto, como si se tratase de unos pastores ahí desalabazados, desorganizados, pues hemos salido precisamente a la contra para demostrar de que no se puede derrotar al ejército más poderoso del mundo en aquel momento sin un mínimo de organización, sin un núcleo básico, sin una fuerza social suficientemente grande como para imponer sus propias condiciones. Y eso es lo que realmente representó y queremos precisamente trasladar, y que, como han dicho mis que me han precedido en la intervención, por cierto, como habéis visto, una magnífica selección de jóvenes que en definitiva no hacen más que confirmar que eslabón tras eslabón, encadenadamente, hemos sabido mantener todavía, a pesar de todas las dificultades, la llama de la libertad. Y por eso hoy celebramos y dedicamos completamente a la libertad, porque es precisamente el único día que se dedica a factor, a concepto tan importante para conseguir los objetivos que anidan en lo más profundo de los sentimientos vascos. Es, como ha quedado dicho por todos los, como he dicho, que me han precedido, es efectivamente un plan estratégico, es recuperar nuevamente la dignidad, recuperar nada menos que todos los recursos propios, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista material, económico, cultural, lingüístico, etcétera. Eso es lo que representa y debe de representar un acto como este. Es decir, ¿y por qué? En el lema, uno de los materiales que se han distribuido para convocar este acto, pues queda claramente dicho: gure estatua behar dugu, independencia da democraziaren había puntua. Efectivamente, queridos amigos, no hay democracia si no hay libertad. La democracia se funda precisamente en la libertad, que es lo mismo que la autodeterminación. Y los vascos nos determinamos en el año 778 en esta gesta que estamos hoy comunicando y tratando de recordar. Eso es lo realmente importante. Ahí nos autodeterminamos y ahí es donde debemos de marcar los pasos a seguir, que por afortunadamente, y eso demuestra la fuerza que este país tiene, esta capacidad todavía de resistir y de ser capaces de remontar y regenerar la situación. No me voy a extender más porque ya ha quedado dicho por todos los anteriores. Simplemente deciros que tenemos obstáculos. Ese objetivo extraordinario, medio fundamental, como es disfrutar de la libertad, ejercerla. Autodeterminarse es ejercer, de libres, de personas libres, de pueblos libres, y no hay personas libres si los pueblos no son libres, y viceversa. Pero tenemos obstáculos. Los obstáculos son precisamente los enemigos, los dos estados, que probablemente los dos vecinos, que sean los peores que nos hayan podido tocar, pero nos han tocado. Se distinguen fundamentalmente uno más que otro, desde luego, y el que más nos acecha directamente por su nula calidad democrática. Es una política brutal de represión, de invasión, de violación, de expoliación, de robo, de canalladas continuas, siglos, siglos y siglos. Eso es lo que realmente, incapaces de renovarse, incapaces de incorporar un mínimo de dosis democrática en sus actuaciones. Por eso, por el contrario, debemos de poner un movimiento auténticamente democrático, y la democracia hoy en día se gira alrededor del núcleo fundamental, que es la cuestión nacional, la libertad de Euskal Herria y la constitución del Estado, más que la constitución, la reactivación del Estado que los vascos nos dimos en esos siglos pasados y que nadie ha sido capaz de disolver, y desde luego nunca autodisolvernos.
ese fue el Estado que se instaló en el territorio que constituyó en su fecha el Reino de Navarra y que después, por los distintos salvatores y todos los atropellos que acabo de citar, se han ido fraccionando y dejándonos el país en una situación bastante calamitosa. Aún así, el estímulo de libertad existe porque eso es mucho más profundo que las brutalidades de los que nos acosan. Pero desgraciadamente también han atacado otros temas, o sea, con el monopolio de la información, con el monopolio de las Fuerzas Armadas, hay un proceso de siglos de intoxicación que ha debilitado enormemente el espíritu combativo del país. Y no nos ha dejado sitio más que para las gestas heroicas sin resultado y sin madurez política suficiente. Eso es lo que realmente nos ha traído. Por un lado, ahora mismo, pasando a nuestros días, pues tenemos dos opciones. Hay una parte que habla del posibilismo, que en definitiva de seducir al enemigo, cosa que es desconocer absolutamente quién se tiene enfrente, porque este posibilismo no existe bajo ningún concepto que no sea estar bajo la bota del enemigo y obedeciendo absolutamente todos los días y todas las horas de cada día lo que el dueño manda. Hay mil pruebas que no me voy a extender porque todo el mundo las tiene. Por otro lado, también se habla de nuevos tiempos, dice que hay talantes y que se impliquen en nuestro conflicto, que no se impliquen, que están demasiado implicados, que están destinados para sacarnos de la historia, quieren hacer desaparecer a este pueblo, y eso no lo van a conseguir mientras exista un solo patriota en el país que sea capaz de defender estas teorías. Por lo tanto, simplemente para decir que desgraciadamente este no es el camino, necesitamos, no hay ninguna salida, no tenemos ni la organización suficiente para, en un momento tan preciso, por no citar otros, pero por citar uno de plena actualidad, el desprestigio que tiene España hoy ante el mundo, no ser capaces de liberarnos de ellos. Dicen que nos queremos marchar, a todo correr hay que marcharse, pero no me paro hasta Oceanía, es que eso es lo que realmente nos corresponde. Pero ese desprestigio, un país en donde su máxima magistratura, donde la jefatura del Estado está denunciada por corrupción, por corruptos, desde la cúpula hasta el último nieto, todos están allí absolutamente implicados. Un país que se toma una decisión en un tribunal internacional donde ese Estado tiene firmado un convenio que le obliga, a los cinco minutos de darse la noticia de que una determinada decisión queda absolutamente inválida, dice que no le importa absolutamente nada. En fin, datos de todos estos días que llevan al desprestigio total. Eso, no queremos que nos representen esos, no queremos estar ahí. Queremos ser libres, tenemos condiciones para ello y eso es lo que vamos a intentar. Pero queridos compatriotas, hay que regenerar la política. Y a la política no se le corresponde a esa brutalidad con una brutalidad mucho más noble, desde luego, pero desde luego muy inferior en medios. Hay que abatir al enemigo con aquellas fuerzas, aquellos factores, aquellos valores que tenemos para ganarles. Y ese tiene que ser una política firme, decidida, ideológica bien trabada, ideológicamente bien trabada, y además con una organización ad hoc que haga posible la optimización de todos y cada uno de los recursos. Así seremos capaces de formular una estrategia adecuada, que vuelvo a repetir, ya ha quedado aquí dicho repetidas ocasiones en los cinco que me han precedido, de que efectivamente el objetivo es el Estado, ese Estado que no ha desaparecido, que existe, que está ahí planeado, que encima debemos de, a partir de ahí, denunciar y decir que ese es un camino que no nos va a llevar, el camino elegido no nos va a llegar a ningún sitio, va a la nada. Hay que rectificar inmediatamente y hay que conseguir la unidad nacional, pero la unidad nacional no solamente se hace con deseos, la unidad nacional está supeditada a la estrategia. Hay que elaborar una estrategia adecuada y eso es lo que hace. Si no, cada vez que el pueblo, este pueblo, el que todos formamos parte, observamos un mínimo índice de unidad entre las fuerzas, se capitaliza la ilusión que se desmorona inmediatamente
a la misma velocidad que se ha creado, por la sencilla razón de que eso no está sostenido por un planteamiento serio, firme, de mayoría de edad, de reconocimiento por todas las fuerzas internacionales, que además solamente así lo conseguiremos. Nadie está más interesado en hacernos desaparecer que las fuerzas que nos ocupan. Absolutamente nadie. Los demás nos pasamos de lado. Somos conocidos por algunas gestas individuales, algunas gestas heroicas de ciertos momentos, pero no contamos absolutamente para nada. Y naturalmente tampoco tienen una posición absolutamente negativa hacia nosotros. Pero los que tienen una posición absolutamente estratégica es precisamente el imperialismo hispano-francés, que lo único que quiere es hacernos desaparecer. Esto significa estrategia, queridos amigos, significa cambio. Pero cambio es cambio estructural, cambio de las relaciones sociales y desplazamiento de la centralidad de las decisiones políticas a otro lugar. No podemos estar pendientes de las decisiones de otros lugares y tener que pedir permiso continuamente cada vez que queremos promulgar ni siquiera la ley más suave que se pueda uno elaborar y promulgar. Por tanto, no creo que se le escapara a nadie la gran tarea que nos espera, pero es posible. Tenéis que tener la confianza de que eso es posible. Siempre con el pueblo, porque nosotros formamos todos parte de él, creyendo en nosotros mismos, y eso es lo que nos hará buscar todos los caminos y los medios necesarios, entre ellos lo de la organización necesaria para crear nuestras propias instituciones, las propias, las que llevan, las que gobiernan, las que no obedecen todos los días ni todas las horas, porque el pueblo que obedece todos los días y todas las horas del año desaparece. No estamos dispuestos a no desaparecer y esa es nuestra gran tarea. Mira, convencernos a nosotros de que es, y voy a terminar inmediatamente, como me suele gustar terminar este tipo de intervenciones, se podían decir muchísimas cosas más, convencernos de que eso es posible de verdad a nosotros mismos. Y quiero terminar, porque bajo el lema de Pro Libertate Patria, Gens Libera State, o si no, bajo la magnífica declaración de Sespi cuando dijo que los vascos, los que ocupábamos, los que creamos el Estado Navarro, seríamos la admiración del mundo, pues después se dan situaciones muy concretas, porque claro, aparte de los monopolios de información y tal, ocurren todo tipo de agresiones, como son movimientos migratorios para eliminar todos los aspectos distinguibles de cada una identidad, de como la nuestra, y eso significa pues un aplastamiento absolutamente total. Quiero sacar a relucir algo parecido que pasaba, por ejemplo, en Australia, y no me resisto a leerlo porque siempre lo leo. Este Kevin Rudd, primer ministro de Australia, harto ya de que todos aquellos que se habían instalado en su país, pero que no querían ser del país, muestras que tenemos nosotros a nuestro alrededor todos los días, pues les decía esto: queridos, este es nuestro país, nuestra patria, y estas son nuestras costumbres y estilo de vida, y permitiremos que disfruten de lo nuestro. Pero cuando dejen de quejarse, de lloriquear y de protestar contra nuestra bandera, nuestra lengua, nuestro compromiso, nuestras creencias, nuestro modo de vida, le animamos además a que aproveche de otra de nuestras grandes libertades, el derecho de marcharse, si no se está contento. Queridos amigos, con esto quiero terminar. Y no puedo terminar más que solamente recordando que el objetivo estratégico que va a llevar a la libertad es precisamente la reactivación de esa institución que es la que se dotan todos los pueblos que quieren ser libres, que se llama el Estado. Y este no es otro que el Estado Navarro creado en la época que hemos citado. Y nada más. ¡Gora Euskal Herria askatuta! ¡Gora! ¡Gora Nafarroa Euskal Estatua! ¡Gora!